queda un pendiente, ¿no? ¿Y la vacuna patria? ¿No se supone que iba a salir ya la vacuna? No, para estos momentos ya deberíamos de tenerla. Te mando un abrazo, Arturo Barba. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues sí, cuando se presentó en abril de 2021, Luis, se dijo en Palacio Nacional, en una conferencia mañanera, que se iba a tener lista para fines de ese año, es decir, para diciembre, a más tardar de 2021. Pues ya han pasado más de 2 años, 3 años desde que se empezó a apoyar este proyecto y no hay vacuna. Y de acuerdo a los informes que se han dado por los mismos investigadores que están desarrollando la vacuna, según un banco de información de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, se va a terminar el ensayo de fase 2 y fase 3 en septiembre de este año. Así es que todavía faltan varios meses. Sin embargo, ya se han invertido, Luis, casi 438 millones de pesos. 15 millones de pesos proporcionados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 422 millones por parte de CONACYT. Este monto, que pareciera que es poco, Luis, si se compara con el desarrollo de vacunas, en realidad es una enorme cantidad debido a dos razones. En primera, esta vacuna no se desarrolló a partir de cero, como ocurrió con otras vacunas contra la COVID-19. Se empezó a preparar a partir de dos avances tecnológicos de científicos estadounidenses. Seguramente el público recordará que se presentó en aquella ocasión que se anunció que se iba a tener pronto la vacuna, se presentó como una vacuna mexicana y le llamaron, como bien dices, patria. Pero no es una vacuna mexicana, y aunque se llame patria, sino es una vacuna desarrollada por científicos de la Universidad de Texas en Austin y de la Escuela de Medicina ICANN de Estados Unidos, en Mount Sinai, en Nueva York, que desarrollaron, por un lado, un virus que afecta a las aves, que se llama Newcastle, y una molécula que mantiene, digamos, fija el pico del coronavirus para que no se mueva tanto. El pico del coronavirus es, digamos, como la llave o la microllave que utiliza el virus para abrir las células. Y esta llave se configura de muchas maneras. Tiene más de 1,200 componentes, ese pequeño pico, que es donde se muta también, donde realiza muchas de las mutaciones con las variantes y subvariantes. Y este pequeño pico lo utiliza como una llave que le permite abrir la barrera de las células para infectarla. Entonces, lo que hacen estas moléculas es mantenerla fija, capturada, para que no se cambie tanto y poderla neutralizar. Entonces, es un desarrollo de científicos estadounidenses que fue licenciada para la empresa Abimex SADCB, que es una empresa privada farmacéutica que produce tanto vacunas como medicamentos veterinarios. Y es la empresa que ha recibido los 438 millones de pesos para producir la vacuna patria. Esta vacuna se encuentra ahorita en una fase, Luis, de investigación que es 2-3. El público recordará que hay 3 fases de ensayo clínico, y una vez que se pasa la fase 3, ya se puede, digamos, aplicar de manera segura y eficaz. Y ese es el procedimiento que han cumplido prácticamente todas las vacunas que se están llevando a cabo y que se han realizado contra la COVID-19. Bueno, esta fase 2-3 que se está realizando todavía con Patria se está aplicando, Luis, en solo 3,000 personas. Esta es una etapa en la que se supone que se debe de aplicar en miles y decenas de miles de personas. Por ejemplo, la vacuna Sputnik, que es una de las vacunas que menos
que se ha aprobado en menos personas, se aplicó en 45,000. Y Patria se está aplicando en solo 3,000. Es decir, es la de las 198 vacunas, Luis, que se han hecho y que se están probando ahorita en todo el mundo, es la que menos se ha probado con personas. Entonces, hace falta, creo yo, y de acuerdo a los especialistas, probarlo en una mayor cantidad de personas. Bueno, sin embargo, cuando se publique, se termine esta fase de investigación, digamos que ya podríamos decir que hay una vacuna no mexicana, pero sí producida por una empresa mexicana con recursos públicos. Y esto, Luis, no significa que vamos a recuperar la soberanía de vacunas, porque el gobierno, a través del CONACYT, fundamentalmente, está otorgando recursos públicos a una empresa privada para desarrollar una vacuna cuya eficacia, además, Luis, es de dudosa calidad. Porque ya han pasado 3 años y la vacuna, que el desarrollo de los científicos estadounidenses, se probó con la variante Delta del coronavirus. Ya han pasado varias variantes, la que ahorita predomina es Omicron, subvariantes de Omicron, que han tenido varias mutaciones. Entonces también hay duda de que pueda ser muy eficaz contra las subvariantes que ahora predominan en todo el mundo. Bueno, entonces, pues, cuando se tenga en septiembre, tampoco es seguro que sea realmente eficaz esta vacuna. Más información está ahí en @abanav, querido Arturo, y en tu página, en sapiensideas.com. Y también en su tinta, Luis, hoy en Noticias, MBC Noticias, Luis. Gracias, Arturo, te mando un abrazo.